La sexta temporada de El Señor de los Cielos terminó el 24 de septiembre del 2018, con Aurelio Casilla interpretado por Rafael Amaya, aún en coma, pero con la esperanza de despertar en la séptima entrega de la serie de Telemundo. Hoy les traemos en telenovelas, series y mucho más, la séptima temporada del Señor de los Cielos. El desenlace de la sexta temporada dejó inconcluso muchos aspectos de la telenovela, pues vimos cómo Aurelio Casillas pasó de cazador a presa en una brutal persecución orquestada por el cabo, en venganza por la muerte de su hijo. En uno de sus enfrentamientos Casilla recibió disparos que lo dejaron en coma, pero en el episodio final logró mover sus dedos, lo cual podría ser la señal de por fin despertará y se reintegrará a la drama. Su ausencia del final de la producción obedeció a varios aspectos, primero aunque los productores volvieron su ausencia como parte de trama de esta historia, todo se debió más bien a la enfermedad de histoplasmosis que Rafael Amaya aparentemente contrajo durante el rodaje, por grabar unas escenas en una cueva donde había ese espectáculo de murciélago. La anterior entrega del Señor de los Cielos dejó varias interrogantes que serán resueltas en los nuevos episodios que probablemente lleguen a finales de este 2019, por lo que prontamente veremos. 1. Los Casillas, Amado el Águila Azul, Ismael, y el Chema se unieron para acabar con el cabo, pero no lograron matarlo, aunque sí reducir sus fuerzas. ¿Qué pasará con este personaje? 2. Aunque Evelina, interpretada por Ninel Conde, logró escapar de El Cabo y pasó un tiempo con su padre, y pudo dar a luz a su hija con tranquilidad en República Dominicana, el narco reapareció en su vida. ¿Qué será de Evelina ahora que fue encontrada por El Cabo? 3. Para salvar a su familia, Amado Casillas decidió entregarse a las autoridades mexicanas, así, mientras su familia escapaba él les hacía frente a la DEA. Cuando los oficiales intentaron registrar la casa, Amado les dijo que no quedaba nadie y todo explotó. Todos nos preguntamos, ¿qué pasará con Amado? ¿Aurelio Casillas despertará del coma y volverá a asumir el rol protagónico en la serie de Telemundo? ¿El cabo logrará derrotar a Aurelio? Esta séptima temporada de El Señor de los Cielos aún no tiene fecha de estreno oficial, pero estaremos al pendiente para tenerlos informados. ¿Ustedes qué opinan de esta séptima temporada de El Señor de los Cielos? ¿Qué desenlace les gustaría para Aurelio Casillas? Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a suscribirse. Hasta una próxima.